Hola, pues buenos días a todos. Muy brevemente y muchas gracias por estar aquí. Constituimos hoy los grupos de trabajo. Es la primera reunión de los grupos de trabajo para el estudio, el modelo y la redefinición de ese modelo de la Ley de Atención Residencial. El elaborar una Ley de Atención Residencial fue un compromiso de legislatura. Hola. Esperamos. Bueno, decía que constituimos hoy, es la primera reunión del grupo de trabajo para la elaboración del modelo de la Ley de Atención Residencial, de ese nuevo modelo para la atención en los centros residenciales. Fue un compromiso de legislatura que pusimos de manifiesto, se puso de manifiesto ya en la comparecencia mía en las Cortes en septiembre y que a la vista de lo sucedido durante estos meses entendemos, bueno, que de alguna manera es más necesario o hay que abordarlo a lo mejor en más profundidad, teniendo en cuenta otra serie de aspectos. En la elaboración de estos grupos, en la participación de estos grupos, se ha querido contar con toda la sociedad, tal como fue el compromiso adquirido tanto por el presidente como en el pacto firmado, de manera que intentemos hacer una ley del máximo consenso y, desde luego, de la máxima participación. Las entidades que participan, por un lado, son representantes de los propios usuarios, Federación de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores, CAUMAS, AFACAILE, que es la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Alzheimer y Otras Demencias de Castilla y León, Federación de Parkinson de Castilla y León, Plataforma Social de Valladolid y CABECAL, por parte de usuarios. A mayores, por parte de las entidades, está el CERMI, está LARES, está CALERTE, están las hermanas hospitalarias, los colegios profesionales de médicos, enfermerías, trabajo social, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, educadores sociales y farmacéuticos, miembros, los tres miembros del diálogo social, comisiones UGT y CECALE, sindicatos como SATSE o CEMS, los partidos políticos, todos van a tener representación, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos, Por Ávila, UPL y Vox, la Federación Regional de Municipios y Provincias y la Consejería de Sanidad y la Consejería de Servicios Sociales. Entendemos, son todos los que nos han pedido estar, están y entendemos que está representada toda la sociedad de Castilla y León y todos los sectores afectados dentro del ámbito residencial. En total son alrededor de 50-60 personas las que van a participar en estos grupos de trabajo. ¿Cómo se ha organizado el trabajo? Se han constituido diferentes ponencias para abordar todos los temas que tienen afección o que tienen relación con el modelo de atención residencial. La metodología es, habrá unos ponentes principales, una mesa principal, en las que diferentes expertos, tanto gente de los propios grupos como expertos de fuera, darán su parecer, su opinión sobre lo que ellos piensan que es el modelo o puede ser el modelo sobre los diferentes aspectos del mismo y a partir de ahí se establecerá un diálogo con los distintos participantes de los grupos, en que puedan surgir dudas, puedan surgir propuestas, se escuchen las opiniones y se analicen los mismos. Al terminar la ponencia, al terminar la actividad del conjunto de grupos, se dará un plazo para que las entidades participantes puedan hacer propuestas para el contenido de la normativa. Las mesas de trabajo se realizarán durante los meses de julio, septiembre y octubre. Queremos que la ley sea una realidad el año que viene, por lo cual tenemos que avanzar. No queremos que sea un proyecto que al final se quede en el tintero. Queremos que esta ley sea una realidad, entendemos que es una ley importante, entendemos que es una ley muy necesaria. El primero de estas mesas, el primero de estos grupos es la semana que viene, será el día 10 y es sobre bioética. Concretamente,
Sí, los aspectos éticos que ha de considerar el modelo de atención residencial. Los expertos que participarán son Javier García Medina, licenciado en Derecho, profesor de Filosofía de Derecho de la UBA, presidente del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Castilla y León. María Jesús Goicoechea Iturregui, licenciada en Psicología y Teología, doctora en Derechos Humanos, profesora de Bioética en la Universidad de Deusto. Y Ana Urrutia Beascoa, licenciada en Medicina, especialista en Geriatría, presidenta de la Fundación Cuidados Dignos. Queremos que, entre otros temas, la semana que viene se aborde el tema de las sujeciones, que era un compromiso de legislatura firmado también en el Pacto con Ciudadanos. El siguiente grupo, el día 14, será sobre la perspectiva laboral. Los ponentes serán representante de UGT, de Comisiones Obreras, de CECALE, de SATSE y de la Inspección de Trabajo. El día 21, perspectiva de las entidades, participarán como ponentes LARES, SACALERTE y CERMI. Y el día 24, perspectiva de los colegios profesionales, participarán como ponentes un representante de cada uno de los colegios que he indicado anteriormente. Para septiembre y octubre quedan el resto de los temas que tenemos previstos tratar. Atención centrada en la persona en la atención residencial, perspectiva de los destinatarios, arquitectura, unidades de convivencia y seguridad, atención sanitaria, modelos desarrollados en España e internacionales y la perspectiva política. Entendemos que con todas estas mesas, con todas estas ponencias, quedan cubiertos todos los aspectos que pueden influir en esa nueva ley de atención residencial. Aún así, quedamos abiertos a las propuestas que los diferentes miembros de los grupos de trabajo nos puedan plantear sobre otros temas que ellos estimen que no se han debatido o que se han quedado en el tintero. Entonces, a partir de hoy arrancan estos trabajos. Como ven ustedes, el calendario es intenso, los grupos de trabajo son amplios, se desarrollarán en jornadas bien presenciales, bien telemáticas, en función también de los propios ponentes, de que se encuentren en Valladolid o tengan que venir de fuera, adaptándonos a las diferentes situaciones. Eso es lo que vamos a empezar hoy. A ver, las residencias están bien. En la última semana ha habido un fallecido, el número de contagios ha descendido notablemente, el tema de las visitas está funcionando muy bien. La verdad es que las residencias ahora mismo están bien. No quiere decir eso, bueno, pues estos centros siempre son susceptibles, sobre todo teniendo en cuenta la entrada-salida de trabajadores o la entrada-salida de las familias, de que en un momento dado pueda haber algún caso. Lo importante es detectarlo a tiempo y que los protocolos que se han establecido funcionen y hasta el momento están funcionando correctamente. Detectarlo, aislar y tomar las medidas que se consideren necesarias. ¿Qué lecciones cree que se han aprendido de este? Bueno, pues eso es un poco lo que tenemos que determinar también en los grupos de trabajo. Lo he dicho siempre, hay que analizar la situación que hemos vivido, hay que analizar la situación que teníamos de antes y, a partir de ahí, trabajar en este modelo, en esta ley. Ha comentado que se hace más necesario que nunca el cambiar la ley después de lo sucedido. Entonces, sí que tendrá en mente algo que se va a cambiar con esta ley, que se ha puesto en evidencia después de... Sí, a ver, yo creo que no es solo la ley aquí en Castilla y León. Se está hablando de reformar el modelo asistencial, el modelo de atención a las personas mayores, el modelo de atención en las residencias, tanto en España como en todo el mundo. Es evidente la situación que hemos vivido, la situación ha sido especialmente difícil, especialmente complicada en las residencias de mayores, debido a que en las residencias, y más concretamente en Castilla y León, son las personas más mayores y las personas más vulnerables. Una de las primeras medidas que hemos tomado en función de lo que se ha vivido en esta crisis y que nos puede servir no solo para posibles rebrotes en octubre, como se está diciendo ya que puede haber, sino para otras situaciones de pandemia, son las medidas que se tomaron hace 15 días en el Pleno de las Cortes, con la convalidación de ese decreto ley aprobado en Consejo de Gobierno. Es decir, que las residencias tengan unos planes de contingencia, que las residencias sean capaces de sectorializar a las personas
rápidamente en función de las diferentes situaciones sanitarias que se pueden ir produciendo, que haya una dotación de EPIs mínima que es muy superior a la que se exigía hasta el momento actual, no solo en las residencias, si nos damos cuenta, todos tenemos que acostumbrarnos ya a comprar las mascarillas, a llevar las mascarillas, y eso en febrero era impensable. Entonces, ese es el punto de partida, a esas situaciones nos hemos enfrentado y a partir de ahí, evidentemente, eso hay que tenerlo también en consideración en el nuevo modelo que vamos a plantear. A ver, nosotros reclamamos esa financiación para servicios sociales, la seguiremos reclamando porque entendemos que el Gobierno tiene que mejorar la financiación de los servicios sociales. Tiene que aumentar el dinero que recibimos para dependencia, para aumentar esas prestaciones vinculadas, por ejemplo. Muchas de esas prestaciones vinculadas pagan plazas en residencias. La Ley de Dependencia establecía un copago al 50% entre las dos administraciones. Eso no es así. Entonces, evidentemente, el Estado tiene que mejorar esa financiación. La Junta de Castilla y León va a seguir estando ahí. Eso también hay que dejarlo claro. Vamos a mejorar el modelo, vamos a seguir haciendo ese esfuerzo que hasta ahora estamos haciendo. A ver, el virus ha afectado igual. El virus, y me lo habrán oído decir más veces, no entiende de público o privado o no entiende de grande y pequeño. En las residencias en que ha entrado el virus, la mortalidad ha sido entre un 25 o un 30% de las residentes, independientemente del tamaño. Y la afectación de los centros ha sido la misma, sea el centro público, sea el centro privado, que ha sido en torno al 20%. El 73% de los centros han estado limpios durante toda esta pandemia. Entonces, el virus realmente, por mucho que haya personas que se empeñen en llevarlo al tema público-privado, el virus no entiende ni de público ni de privado, entiende de personas, y en este caso de las personas más vulnerables. A ver, ha habido una parte que han fallecido en hospital, ha habido una parte que han fallecido en residencias, como ocurre habitualmente, no solo por situaciones del COVID. Si ustedes cogen los datos de otros años, una parte de los residentes fallecen en hospital y una parte de los residentes fallecen en residencias. Eso es siempre así, teniendo en cuenta, por supuesto, los criterios médicos. Los criterios médicos, los criterios sanitarios son los que determinan el tratamiento que hay que darle a esas personas. Buenos días. Yo, en otro orden de cosas, le quería preguntar sobre el estado de la bebé que había sido ingresada. ¿Perdón? Sobre el estado de la bebé que había sido ingresada en el clínico. A ver, la bebé está tutelada por los servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Es una menor y no podemos ni vamos a dar más datos acerca de la misma. Está bajo investigación de la Fiscalía. Entonces, eso es todo lo que le puedo decir. Está tutelada por los servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Volviendo al tema, todas las medidas, aunque están sin completar, pero parece evidente que van a necesitar, como que se nutra de más personal las residencias. ¿Ha completado el tema de las subvenciones, por ejemplo? Se necesitan subvenciones ya, aparte de otras cuestiones, ¿no? Entonces, de esta ley va a salir que va a hacer falta más. A ver, esta ley va a estudiar todos los aspectos que afectan a la atención residencial. Por supuesto, también el tema de los ratios, el tema del personal. Hay que tener en cuenta que los ratios que se están aplicando ahora mismo
están pactados dentro de un consejo interterritorial, que es el órgano competente a nivel del Estado. Entonces, los trabajos que vayamos desarrollando en esta ley, por supuesto, y las conclusiones las iremos trasladando también a ese Consejo Territorial de Servicios Sociales.